Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles desde el Teatro del Centro de las Artes en Parque Fundidora. El día de hoy tenemos el concierto Parábolas a cargo del dúo Vélez. Ellos son los hermanos Teodoro Vélez y Miguel Vélez, guitarristas clásicos, quienes van a llevarnos a través de un recorrido por la música escrita para estos dos instrumentos. Música que está compuesta por compositores como Leo Brouwer, Jacques Ibert, Adam Loyer, y precisamente se va a tocar también una obra de Miguel Vélez, quien además de ser integrante del dúo, es compositor de aquí, de nuestra ciudad, muy reconocido. Los invito a que nos hagan llegar sus comentarios acerca de este concierto y lo compartan con sus amistades. Muchas gracias y que lo disfruten. Thank you.
Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Estamos muy contentos de tocar ahora en esta modalidad en línea. Este concierto consta principalmente de grandes compositores que impulsaron la música de cámara para dos guitarras. Acabamos de tocar del compositor francés Jacques Sibert la obra Parábolas, escrita en dos movimientos, y ahora continuaremos interpretando un rondó del también francés Antoine Deloyer, el cual fue un virtuoso guitarrista clásico que enriqueció la música de cámara con sus dúos de guitarra. Y interpretaremos de su opus 37, el nocturno número 6, que es un rondó.
Mario Castelnuovo Tedesco fue un compositor italiano que escribió muchas obras para guitarra. Su opus 199, titulado Las guitarras bien temperadas, consta de 24 preludios y fugas, cada una en diferente tonalidad, así como lo hiciera el compositor alemán Johann Sebastian Bach en su obra para teclado. Con la diferencia que Tedesco lo hizo original para dos guitarras, precisamente para esta dotación. A continuación, interpretaremos de esta obra el preludio y fuga número 24 en do menor. Thank you.
La siguiente obra que vamos a tocar es una composición original escrita por mí hace algunos años. Es una suite dividida en 4 movimientos. El primero se llama Preludio, Trigueña, Zarabanda y el último Petrona. 2 de ellas están compuestas a partir de temas populares mexicanos. Thank you.
Ahora interpretaremos del gran maestro cubano Leo Brauer su música incidental campesina. Esta obra originalmente fue compuesta para cuatro guitarras y fue escrita para una obra teatral llamada El Fantasma. Después, a idea y sugerencia de Jesús Ortega, que es un pilar guitarrista cubano muy importante, Brauer hizo una síntesis para dos guitarras. Esta pieza consta de cuatro movimientos que son preludio, interludio, danza y final. Las melodías y ritmos de esta obra están basados en la música popular cubana.
Ahora interpretaremos del español Francisco Tárrega, Danza Mora. Esta pieza es originalmente para una guitarra y nosotros hicimos el arreglo para dos. Espero lo disfruten. Bueno, por último, vamos a interpretar una obra del compositor brasileño Paulo Bellinati y no nos queremos despedir sin antes agradecer a todos ustedes por habernos escuchado y visto en esta transmisión, así como a Conarte por hacer posible este concierto. Muchas gracias.